¿Hay alguno aquí que juegue al WoW Classic? Ya os hago otra pregunta. ¿Qué edad tenéis los que jugáis ahora al Classic? ¿Jugasteis al Vanilla en su época, Burning o Lich King, en su época cuando salió? Supongo que sí, y tendréis unos 20 largos, 30, 30 y pico. ¿Estáis experimentando y disfrutando igual el Classic ahora mismo, cuando salió Burning lo mismo, que cuando teníais pole 16, 17, 18 y estáis jugando al Vanilla original? 39 años y ahora me parece un coñazo. Yo tengo 24, disfruté 4 días. Claro, es que para las nuevas generaciones aún peor me lo pones, claro. Pongamos un ejemplo. Yo soy alguien, no, yo qué sé, de 18 años que jugó al Vanilla y me gustó mucho. Y vi una gran época, con 16, 17, 18 años. Burning, Lich King, etc. Ahora de repente tengo 31. 30, 33, 29, 28, 36, 40, por ahí, ¿no? Y dices, al Classic, y dices, va, quiero experimentar lo mismo que experimenté cuando tenía 17, 18 años, 19. Pero entonces hay que añadirle la variable más importante a esa idea, ¿no? De volver a disfrutar como hacías antes, cuando eras joven. Y la variable importante es la de el tiempo. La variable tiempo. La variable... Segunda variable secundaria, responsabilidades. Ya con 30 y pico años, ¿cómo gestionas ese vicio que requiere un juego como WoW Classic, WoW Vanilla, y darle la caña que le tienes que dar? No, es imposible repetir la sensación. El contexto es muy diferente. Dejas de ver anime y te salen las cuentas. Sopranito, pues eso es otra vida de joven de 18 años. Yo hablo de alguien que trabaja. Hablo de alguien que trabaja, que tiene a lo mejor familia, que tiene que pagar facturas, que tiene que hacer diferentes cosas. ¿Cómo se compagina? Es imposible, es imposible. No puedes pegarte esos vicios que te pegabas de 8 horas seguidas. ¿Cómo se hace eso? La nostalgia te dura un rato, pero luego hay que darle caña, hay que picar piedra para subir ahí en el Classic, ¿sabes? O sea que no es tan sencillo. Ya, pero Sopranito, dedicarle un poco los findes, pues no vas a llegar a nada en el WoW. Vas a ser un primo. O sea, si quieres hacer algo mínimo, tienes que darle muchas horas. La variable más gorda para mí es ignorancia. El WoW para mí era aventura. Nunca sabía qué enemigo me esperaba, cómo se realizaba una misión o cómo funcionaba el personaje. Ahora todo está repleto de guías que le quitan ese sabor aventurero. Me gusta mucho tu reflexión, Juan. Tal cual lo pones. Un mundo desconocido, ¿no? Que explorar, lleno de enemigos y de misterios. Y ahora es... Todo está... medido al milímetro para cómo pasarse un jefe, dónde están las cosas, misiones refritas y ya hechas previamente. Totalmente. Totalmente. Por eso lo hacen más que nada para los nuevos. ¿Te refieres a jóvenes de 18 que quieren vivir la experiencia o de jóvenes que tienen mucho tiempo libre y quieren vivir la experiencia WoW Classic? ¿Tú crees que el WoW Classic realmente está hecho para gente nueva? ¿O para los que quieren vivir esa experiencia nostálgica que para ellos fue muy importante en el pasado? Porque yo no estoy muy seguro cuánta gente nueva ha entrado en WoW Classic como tal y no se ha quedado en el Shadowlands o, por no decirlo, en el Fortnite o en el Minecraft. O en el Warzone, ¿me entendéis? Para mí murió el WoW en el Shadowlands, ya no es lo mismo. Bueno, es para... ha muerto para muchos en el Shadowlands. Mira lo que estoy haciendo yo ahora. No estoy jugando precisamente el Shadowlands. Pero bueno, estamos hablando más del ámbito Classic y de cómo el Classic... Si se refleja un poco, se ve igual que como fue el Vanilla en su época para los jugadores principales del Classic, que son boomers, que quieren revivir esa época nostálgica y que no lo consiguen por más que lo intentan. ¿Habrá alguno que imagino ha revivido algo importante, pero no, supongo que tiene dinero como para vivir toda una vida sin trabajar y no tiene familia? Porque si no, no lo entiendo. No sé, compañeros, yo en esta reflexión veo que es imposible repetir lo que fue. Quédate el recuerdo, disfruta de la nostalgia, pero nunca será lo mismo, porque el contexto ha cambiado completamente. Ya todo se conoce cuando revives algo, o casi todo, hay guías para todo. Y luego, tu contexto, tus responsabilidades y tu tiempo, a la vez que tu imaginación y tu mente de niño, ha cambiado. Y todo es diferente. Y no se ve igual. Y te será seguramente tedioso, o al menos dirás, no es lo mismo que fue. Eso opino yo. Habrá unos pocos que tengan la suerte, hayan mantenido
Lo que digo, esa mente de niño les da igual que sea repetir lo mismo que ya hicieron en el pasado y que no tengan un trabajo que les quite mucho tiempo y tienen mucho tiempo libre, no familia a lo mejor, etcétera, y están disfrutando como niños, como fueron, ¿no? Pero lo veo casi imposible. Yo no jugué al WoW cuando salió, tengo 22 años, pero jugué al Classic y te metes en un mundo muy inmersivo y para mí la gracia de ese juego es vivirlo como una experiencia inmersiva, entiendo qué quieres decir. Sí, pero claro, para el que lo ha vivido ya, imagínate vivir lo que estás viviendo ahora. Cuando ya lo has vivido previamente. Y además está todo en las webs. Todo, todo, todo está en internet. Claro, pero revivir tu infancia, como lo comentáis vosotros, está bien un rato, pero luego cansa. No puedes estar full a muerte como estabas antes. Yo juego al Burning en su época, pero yo no estoy para andar 3 horas para una sola quest. Yo tampoco. Yo me imagino, os imagino en parte. Yo entre ellos también un poco, ¿no? Con 30 y pico años, soñando en revivir eso que vivieron en su juventud, ¿no? Estar viciando a lo mejor 8 horas seguidas en un juego, en un mundo lleno de fantasías, por así decirlo, o sea, el WoW, o sea, un Final Fantasy, o sea, lo que sea. Y vivirlo como esa primera vez que se vivió en su época. Jugarlo 8 horas seguidas, hasta el amanecer, si hace falta. Y al día siguiente volver a repetir y repetir. Porque estás viviendo una experiencia única e irrepetible. Es decir, realmente no puede repetirse esa forma de vivirlo, ¿no? Y deseamos volver a vivir ese momento y esa es la fuerza de la nostalgia. Pero luego no es así. Siempre decepciona un poco, ¿no? Y hay muchos MMORPGs nuevos, New World, entre otros, Ashes of Creation, etcétera, que intentan que la gente reviva ese momento de nuevo. Pero entonces no tienen que enfocarse en la comunidad de los 30 y pico añeros. Que empezamos en el WoW o en Guild Wars 1, etcétera, porque nosotros nos es casi imposible vivirlo así otra vez. A menos que saliera algo muy revolucionario. Nosotros ya casi para la realidad virtual, para que nos impacte algo, ¿no? Por lo tanto, ya buscamos meras experiencias más planas que alimenten un poco esa nostalgia que teníamos en el pasado, que eso es lo que hace el WoW Classic también, para aliviarnos un poco y decir: mira, no es lo que viví, pero se parece un poco. Y con eso soy más o menos feliz. Pero no es lo mismo. Y seguimos deseando eso mismo que vivimos. Y seguimos buscando ese juego que nos haga revivir ese momento. Y nos seguimos sin encontrarlo. Y es como una búsqueda eterna y triste. Mientras nos aceptamos, mientras nos conformamos con juegos que más o menos nos hacen vivir ese tipo de experiencia espiritual incluso, ¿no? Podríamos decirlo. De primer contacto con un mundo de fantasía donde somos el protagonista. No estáis preparados. Oh, this you crazy mother.